emisión de La Finca de hoy. Las técnicas de reproducción asistida aplicadas en ovinos como la sincronización y superovulación han mostrado grandes resultados para los productores, pues han pasado de 1 a 2 partos gemelares por hembra en 13 meses. Los bovinos destinados a la producción de leche necesitan que en su dieta les sean incorporados más minerales que a los animales de ceba. Las impurezas y la humedad son las principales razones por las que el arroz pierde calidad y, como consecuencia de ello, precio en el trabajo de molienda. Les contaremos qué tienen que ver las malezas en todo esto. Le invitamos para que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Tengan todos un muy buen día. Gracias por sintonizar La Finca de hoy y dejarnos acompañarlos una mañana más a través de las pantallas de Caracol Televisión. Comencemos con nuestros informes. Las técnicas asistidas de reproducción ovina, como la superovulación y la sincronización, han dado muy buenos resultados. El siguiente informe lo realizamos en el municipio de Huaca, en el departamento de Santander, y lo que nos cuentan los ovinocultores es que han logrado pasar de un parto a 2 partos gemelares en aproximadamente 14 meses. La superovulación es un tratamiento de tipo reproductivo que permite una aceleración en la multiplicación de animales buscando aumentar la tasa de nacidos por año. Aunque en la actualidad esta práctica es implementada mayormente en bovinos, los criadores de ovejas también han logrado encontrar un beneficio en su implementación por los excelentes resultados en efectividad de preñeces y cantidad de crías por año. La superovulación es un procedimiento que se hace posterior a la monta del animal y básicamente consiste en la aplicación de un medicamento que se llama Polygon, y lo que hace es una superovulación, es decir, que los animales produzcan más de un óvulo para que aumenten el número de crías por parto. Acá se hizo una prueba piloto con 80 animales y hubo efectividad en 56. Realmente es una prueba piloto que se está haciendo para ir mejorando, pues estamos ahí en un proceso de mejoramiento continuo con el tema de reproducción. No se puede hablar de superovulación sin mencionar la sincronización de celos, que en este caso el productor la lleva a cabo con el método de esponja vaginal, cuyo objetivo es lograr que todas las ovejas de la explotación muestren signos de presencia de celo al mismo tiempo. Son dos procedimientos, ambos de reproducción. El uno es la sincronización, pues obviamente se llevan sus registros de sincronización. Posteriormente esos lotes son apartados posterior a que se retira la esponja junto con los reproductores y posterior a eso se hace la aplicación del medicamento para que tenga efectividad y pues obviamente para poder tener un registro de efectividad. Obviamente sí se debe llevar registros para poder saber si está dando o no resultado el Polygon y en sí el programa que se está adelantando de mejoramiento de reproducción. 5 días después de la monta, el productor debe aplicar a la hembra 5 centímetros cúbicos de una hormona denominada gonadotropina sérica, que estimula la ovulación de las hembras, aumentando la probabilidad de preñez y en ocasiones hasta generando gestaciones múltiples. Entonces, pues básicamente estamos incrementando producciones en un 50%, porque ya pasamos de tener 2 partos que pueden ser gemelares, entonces podemos estar hablando de que un solo animalito nos puede estar produciendo 4 crías en 13 meses. Obviamente es mucho más rentable para el productor la experiencia que se ha tenido acá respecto a la sincronización junto con la ovulación, pues nosotros estamos hablando de un promedio de 3 crías en 13 meses y nosotros veníamos hablando de una sola cría en un año. Entonces, pues obviamente el tema de rentabilidad ha sido por encima del 100% los incrementos en cuanto a producción de animales.
Tenga en cuenta que las hembras intervenidas con este procedimiento de reproducción asistida deben tener excelentes características genotípicas y fenotípicas que garanticen la preñez exitosa, ya sea individual o gemelar. Sí, obviamente las exigencias de un parto gemelar son mucho mayores para los animales, entonces pues se deben mejorarles pues la comida, básicamente hay que vitaminizarlos, hay que hacer los procedimientos de manejo en cuanto a vermifugación y todo eso, amerita unos cuidados mucho más especiales respecto a cómo se venía manejando, porque pues el desgaste del animalito embarazado de preñez de dos crías pues es mucho mayor el desgaste. En el caso de hacer uso de la monta natural, las características genéticas de los machos también poseen una marcada influencia en el resultado de esta técnica, pues la calidad seminal es un factor determinante en la preñez de las hembras y en la cantidad de crías por gestación. En la alimentación y suplementación de los bovinos es importante incluir los minerales necesarios para el buen funcionamiento de su organismo, sobre todo en el caso de las vacas lecheras, pues sus requerimientos pueden ser mayores. Pero ¿qué pasaría si un ganadero por omisión o desconocimiento no suplementa a los animales? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Cómo reaccionarían ellos? En el siguiente informe lo sabremos. Los minerales son sustancias que deben estar incluidas en la alimentación de los bovinos, pues permiten un mejor desarrollo en la producción de leche y en la ganancia de peso diaria a través de sus cuatro funciones: formación de tejidos y huesos, energía, necesarias para un adecuado crecimiento y posterior reproducción, regulación del sistema nervioso y, por último, producción de leche. El fósforo, sin duda alguna, es el más importante, el calcio, cobalto, el selenio, el magnesio en algunas cantidades. El yodo anteriormente era muy importante porque no se suplementaba y era una de las deficiencias más comunes en los bovinos. El cobalto, el manganeso, entre otros, por nombrar, selenio, zinc, entre otros. Estos elementos se clasifican en macro y microminerales. En la primera categoría encontramos el calcio, fósforo, magnesio, potasio y azufre. Por su parte, en los microminerales se encuentra el zinc, hierro, yodo, selenio, entre otros. Son importantes para prevenir enfermedades, son importantes para tener un buen desarrollo inmunitario, para que el ganado esté resistente frente a las posibles enfermedades que los quieran afectar. Calcio. Contribuye en la formación y fortalecimiento del sistema óseo, la coagulación sanguínea y la activación enzimática de gran importancia en los rumiantes. Su deficiencia se evidencia en la infertilidad, la baja en producción de leche, una placenta retenida y fracturas en el esqueleto de animales jóvenes y adultos. Fósforo. Es un componente fundamental en la producción de energía en el bovino. La ausencia de este elemento produce alteraciones estrales, un bajo porcentaje en la gestación y su notable retraso en la pubertad. Básicamente hay una relación calcio-fósforo que hay que tener equilibrada. El fósforo funciona para la contracción muscular, por lo tanto funciona para el sistema cardiovascular y para que el movimiento de los bovinos, el desplazamiento de un lugar a otro, para eso básicamente es necesario, son sus dos funciones principales. Cuando hay un desbalance entre el calcio y el fósforo es cuando empieza a ser un déficit nutricional y comienza a ser problema para los bovinos y por lo tanto hay que suplementarlo. Magnesio. Influye en el desarrollo esquelético del animal y funciona como activador enzimático. La ausencia provoca hipomagnesemia, una enfermedad que actúa de forma silenciosa provocando mortandad en producciones cárnicas. Azufre. Es un componente fundamental en el proceso de digestión de la celulosa, la respiración de tejidos y la regulación en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Su deficiencia produce la acumulación de ácido láctico, que proviene de la descomposición de la glucosa cuando no hay presencia de oxígeno. Las deficiencias de minerales tienen tres fases. Hay una fase donde no se dan cuenta, el ganadero no se da cuenta, hay una fase subclínica y hay una fase clínica. Cuando ya la fase clínica es cuando ya el animal está comiendo huesos, lamiendo piedras, mordiendo el ladrillo,
cuando ya se acerca a los postes de luz, a empezar a raspar y a buscar esos minerales en los cadáveres, en los que quedan por ahí en las sabanas o en el campo, buscan lamer los huesos y están empezando a buscar los minerales ahí. Ahí ya es una fase de déficit, ahí ya es cuando no deberíamos llegar. Cabe resaltar que el animal requiere una mayor exigencia nutricional durante el periodo de crecimiento y la etapa de producción cárnica o láctea. Haga rentable su finca en un 2x3. Las cercas vivas son una gran alternativa para las ganaderías, ya que permiten delimitar los potreros, dar sombrío y alimentar a los animales del hato. A continuación, le damos otras razones para implementarlas. Antes de establecer las cercas vivas, defina si quiere hacerlo mediante estacas o a través de la siembra de árboles provenientes de viveros. Analice su suelo y seleccione las especies que le traigan mayor beneficio a sus animales. 2. Las cercas vivas pueden ser clasificadas como simples, que se caracterizan por tener dos especies de una altura similar, y las multiestratos, que cuentan con más de dos especies de diferentes tamaños y le permiten al ganadero aumentar la conectividad del paisaje. 3. El establecimiento de cercas vivas representa para el ganadero una mayor rentabilidad en comparación con la implementación de cercas muertas, pues mientras que una cerca muerta puede tener un costo de 5 millones de pesos por kilómetro, una viva puede costar 2 millones y medio. Sin embargo, este costo puede variar y reducirse si la finca cuenta con las semillas. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Si su explotación agrícola es basada en la siembra de arroz, atento a las malezas que pueden presentarse en este tipo de cultivo, como lo son arroz rojo, palo de agua u hojas anchas. Cualquiera de estas puede traer afectaciones graves a la planta durante su crecimiento y consecuencias desfavorables al momento de la cosecha. La humedad y las impurezas son las dos características que no solo disminuyen el precio del arroz, sino que representan el terror de los productores del grano, porque durante todo el cultivo se exponen nada más ni nada menos que a por lo menos 15 malezas, plantas diferentes que mimetizándose causan esas dos afectaciones. La finca de hoy dialogó con un experto en el tema, quien en un cultivo de arroz de apenas 71 días de germinado, a punto de empezar la formación de la espiga, identificó en poco tiempo las cuatro malezas consideradas más comunes y nos enseñó cómo erradicarlas. Liendre de puerco. Es una planta gramínea que alcanza hasta 60 centímetros de altura y hojas que superan los 4 centímetros de longitud. Produce espigas y semillas, como lo hace también el arroz. El problema del liendre de puerco es que ya es hospedante del chinche que ya les hablaba anteriormente, la queca o el ovealus o el tirac, que al momento que espiga el arroz, ella llega y pica el grano y pues produce una lesión, al producir la lesión pues puede generar también problemas de enfermedad en el grano de arroz y pues afectar considerablemente el rendimiento si la maleza o la cantidad de chinche es demasiadamente alta. Arroz rojo. Es una de las malezas más difíciles de erradicar porque tiende a cruzarse mediante polinización a través del viento con el arroz blanco y compite con este por el agua y los nutrientes. La espiga se desgrana con facilidad cuando cae al suelo e inmediatamente se reproduce. Una semilla de arroz rojo puede durar hasta 15 años en el suelo y puede germinar perfectamente. Sin embargo, a veces la semilla viene en el suelo, pues en las capas, cada vez que se prepara un lote, la semilla se voltea hacia arriba nuevamente y entonces tiene las condiciones óptimas y ella germina. Entonces uno ve por ahí la plantica de arroz. Como es muy parecida al arroz, entonces hay que tener un personal con ojo entrenado para que la identifique. Pero ya cuando sale la espiga, pues se identifica porque ya es aristado o viene manchado el grano. O sea, se ve muy, muy parecido. Hojas anchas. Son plantas rastreras de diferentes variedades, conocidas también como pepa negra, tamarindillo o batatilla. El tallo por donde son cortadas produce raíces muy rápido, lo que favorece su supervivencia. Las hojas anchas, el problema aquí es que producen pepa negra. Entonces, al momento del molino, genera para tener el mismo peso, al momento de ser la actividad molienda, puede generar un desprecio en el producto, ¿sí? Pues pasa al molino y pues hay que generar más pases en el proceso de molienda. Y generaría más costo en la producción. Palo de agua.
Es un arbense por lo menos de 200 especies diferentes. La planta es alargada y con flor de diversos colores. La semilla tiene una especie de diminutos pelos. La ludwigia, que es el palo de agua. El palo de agua, por lo general, ella marca más que todo su humedad al momento de la corta. Entonces, como es un, no es leñosa, sino herbáceo, al momento de pasarlo por la máquina, al mostrar la, determinar la humedad, pues nos va a arrojar mucha mayor humedad que la que debería tener el grano, porque ella absorbe mucha agua. Por su similitud al arroz, la eliminación de la maleza se recomienda arrancando manualmente mata por mata o cortándola con machete, aunque este último mecanismo favorece que se puedan esparcir semillas que posteriormente germinen. Otra técnica es la aplicación de herbicidas selectivos que pueden no ser muy efectivos por previa resistencia desarrollada por la maleza o afectaciones que puedan hacerse en el rendimiento del arroz. Según los expertos, el mejor control está en la preparación del suelo antes de la siembra, con aplicación de químicos o sellantes que eviten el brote de plantas indeseadas. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué tipo de insecto puede batir sus alas hasta 11.400 veces por minuto? A. Las abejas. B. Las libélulas. C. Las mariposas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué tipo de insecto puede batir sus alas hasta 11.400 veces por minuto? A. Las abejas. B. Las libélulas. C. Las mariposas. La respuesta correcta es la A. Las abejas pueden batir sus alas hasta 11.400 veces por minuto, produciendo un zumbido constante similar al de las moscas. De esta manera, mantienen fresca la colmena reduciendo la humedad. Noticias agropecuarias. Según el presidente de la Confederación Colombiana de Algodón con Algodón, César Pardo Villalba, en 2019 se espera superar las 20.000 hectáreas sembradas en el país, pues las condiciones que impulsan el desarrollo de este sector han mejorado con respecto a años anteriores, cuando se contó tan solo con un área de siembra cercana a las 3.900 hectáreas. Según los reportes, estas fueron las más bajas en la historia. Los factores que permitirán el impulso del desarrollo de este cultivo son la unificación de la línea productiva, el pago de contado por parte de las industrias textiles y la disminución de los intermediarios. Además, se llevará a cabo la certificación de productores para la formalización de empresas. Los algodoneros nacionales presentaron al Ministerio de Agricultura un plan de reactivación que estará vigente durante los próximos 5 años, donde se espera la protección del precio por producto y los créditos para la compra de maquinaria con intereses bajos. Síguenos en arroba la finca de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, recordándoles que cada uno de los informes que emitimos diariamente los pueden encontrar en Facebook y YouTube colocando en el buscador La Finca de Hoy y en Twitter arroba La Finca de Hoy. Para mí fue un placer acompañarlos, gracias por estar con nosotros, feliz día para todos y nos vemos en una próxima emisión de La Finca de Hoy.